Listas y erotizadas, señoritas, para entrar. Bueno, ya no son señoritas, seguramente si eso les interesa. Porque hoy vamos a platicar de cómo tomar anticonceptivos hormonales paso a paso. Sí, yo sé que muchos de ustedes incluso los toman y no saben cómo hacerlo correctamente. Así que bienvenidas, pásenle a la alcoba del Cid Reyes porque esta es una tarde, noche o mañana entre amigas. Los anticonceptivos, o la píldora anticonceptiva como tal, cumplió más de 50 años y es día que seguimos cargando con mitos respecto a qué le hacen al cuerpo, cómo funcionan y cuál es su principio para evitar un embarazo. Estoy segura que a lo mejor llevas años tomándolas y ni siquiera sabes qué pasa allí abajo. El principio de las píldoras anticonceptivas es de lo más simple. Aquellos que lo inventaron, entre los cuales por cierto estuvo orgullosamente un mexicano, se dieron cuenta que necesitaban algo que evitara que una mujer en edad reproductiva se pudiera embarazar y pensaron, ¿cuáles son las únicas mujeres en edad reproductiva que no pueden embarazarse? Las embarazadas. Así que tenemos que crear algo que le haga creer al cuerpo que está embarazada. Así de simple funcionan. Cuando tú estás embarazada, no ovulas. Si tú recuerdas tus clases de anatomía de la secundaria o de la prepa, sabes que cada mes, cada ciclo promedio de 28 días, sueltas un huevo, un óvulo que sale de tus ovarios y va caminando por tus trompas. Si no es fecundado, evidentemente, toda esta capa, la capa endometrial que se fue formando para crear aquel nido para el bebé, entonces se descama y te baja. Sí, todas lo vivimos cada 28 días. Sin embargo, si tú tomas un anticonceptivo o, digamos, estuvieras embarazada, no vas a soltar ningún óvulo, evidentemente. Y ese es el principio de las píldoras anticonceptivas, suprimir la ovulación. Es decir, a partir de que tú tomas píldoras anticonceptivas o utilizas un parche o cualquier otro método hormonal, vas a dejar de ovular. Entonces, cada mes ya no menstruas. Que quede claro, no quiere decir que no vayas a sangrar. Ojo, sencillamente no es menstruación, es un sangrado por deprivación. ¿Qué es un sangrado por deprivación? Un sangrado por deprivación se da cuando la hormona se interrumpe. Si tú tomas pastillas anticonceptivas de manera disciplinada, ya sea de 21 o 28 comprimidos o los 3 parches que debes colocarte al mes, en el momento o la semana que tú no estés tomando los anticonceptivos, en la semana de descanso, la semana de placebos o la semana sin parche, cualquier que sea tu esquema, vas a tener ese sangrado por deprivación. No vas a menstruar más. ¿Cuáles son los anticonceptivos hormonales que puedes encontrar actualmente? Las más famosas de todas, la píldora anticonceptiva, que puede ser de 21, 24, 28 comprimidos. Por eso, siempre tu ginecólogo debe ser quien te recomiende el método y te explique claramente cuáles son las píldoras o comprimidos activos y cuáles son placebos. En los esquemas de 28 comprimidos, no todos van a ser activos. Generalmente, unos, los que son la gran mayoría y del mismo color, son los activos. Los últimos sencillamente te permiten crearte disciplina. Nunca dejas de tomar la pastilla. Sabes que cuando terminas la caja, al otro día debes comenzar una nueva. Esos de otro color no contienen hormona, por ello, esos días vas a tener el sangrado por deprivación o digamos te va a bajar. Pero si no los tomaras, no pasa nada, sigues igualmente protegida. Te sirven para generarte, claro, una disciplina y no olvidarte de, ay, cuando tenía que empezar la siguiente caja. Cosa que sí le pasa en algunas ocasiones a las que toman las de 21 comprimidos. ¿Cómo deben hacerlo? Las de 21 comprimidos, sencillamente, terminan una caja y a los 7 días deben comenzar otra. Los otros métodos cada vez están cobrando más popularidad, sin embargo, dependen del estilo de vida de cada mujer. Tenemos, por ejemplo, las inyecciones anticonceptivas, que pueden ser mensuales o trimestrales. Si tú no tienes bronca con que te inyecten y recibir el golpe de hormona en una misma dosis, cosa que a algunas mujeres las puede desbalancear un poquito, es la ideal para ti. Y te evitas olvidos de, ay, dejé una pastilla, ¿dónde está? ¿Esta es la del jueves o la del miércoles? Otro método que cada vez está siendo más popular es el famosísimo parche. En una caja vienen 3 parches, colocas uno una vez a la semana, claro, lo cambias, y la última semana de tu ciclo no colocas ningún parche. Esa será tu semana de sangrado. Ah, por cierto, ¿tienes claro lo que es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual se compone de esos 28 días. El día 1 es el día que te baja, es el de tu ciclo, no el del mes, no el de todas las mujeres del mundo, si no todas estaríamos ovulando al mismo tiempo. Por lo tanto, el día 1 de tu ciclo es el día que tienes el primer manchón. No importa si fue poquito, el primer manchón es el día 1 de tu ciclo, ¿ok? Y obviamente va avanzando. El día 28
termina casi siempre entre el 21 y el 25, tendrás menstruación si no tomas anticonceptivo o sangrado por deprivación. Otros métodos: está el anillo anticonceptivo, que es un aro que se introduce vía vaginal. Si convives con tu vagina y no tienes problema en tenerlo ahí dentro 3 semanas, es perfecto también para ti. Por ello, y lo repito, es súper importante que tu ginecólogo y tú platiquen con base en tu chequeo ginecológico, tu salud, porque no todas las mujeres son aptas para utilizar hormonas, cuál es el método que te conviene y sobre todo se adapta a tu estilo de vida. Y por último, y también para no dejar, está la varilla intradérmica, que es, digamos, como una especie de cerillito que meten en el interior de tu brazo. Solo y solo el ginecólogo certificado en ello puede hacerlo y va liberando hormona. Puede durar entre 3 y 5 años dependiendo del laboratorio que la fabricó. Ahora ya tienes más idea de cuál es el tipo de método que podría convenirte de acuerdo a tu estilo de vida, porque, muy claro, todos son efectivos siempre y cuando se utilicen de manera disciplinada. Y de eso vamos a platicar la próxima cápsula. Cómo utilizarlos disciplinadamente y por qué se deben de tomar o aplicar de cierta manera para potenciar su eficiencia. ¿Y qué hacer si se te olvida la pastilla, si se te cayó el parche, si ya no sabes dónde quedó el anillo? Eso lo vamos a platicar la próxima cápsula, así que suscríbete. Te espero aquí en el nuevo canal de la Alcoba de Elsie Reyes. Estamos por mudarnos y felicísimos orgasmos. Sin chamacos de por medio.